Hola a todos amigos de Dossier Soluciones en Postventa, nos reencontramos una vez más para compartir una hora juntos con un programa cargado de información del mundo automotor. Nos encontramos en Lenken, concesionario oficial Audi, y desde aquí estaremos presentando el programa del día de hoy. Quédate a ver los avances donde te contamos todo lo que preparamos para el programa del día de hoy. Mira. Hoy en Dossier Soluciones en Postventa conocemos cómo se maneja Audi en las áreas más importantes que componen la postventa de la terminal alemana. Realizamos un mantenimiento programado del Peugeot 207 Compact en un concesionario oficial de la marca. En un nuevo capítulo de Los Dueños de la Historia, conocemos al precursor de la marca Fiat y un nuevo informe de Dossier Taller. En nuestra tercera temporada, la postventa sigue estando acá, en Dossier, Soluciones en Postventa. Comenzamos este año con todo desde la costa atlántica para llevarte todas las alternativas de verano que ofrecen las distintas marcas. Pero ya en marzo nos volvemos a meter de lleno en lo que es la postventa y esta vez con una marca de lujo que crece año tras año al compás del mercado. Estuvimos en la casa de Audi Argentina, allí recorrimos las instalaciones que intervienen en la postventa y también entrevistamos al gerente de esta área. Lo compartimos a continuación en la primera parte de nuestra visita a Audi Argentina. Estamos con Diego Cartolano, el gerente de postventa de la marca Audi. Bienvenido a Dossier, Diego. Contanos un poquito cuál es el balance que realizás en materia de postventa en lo que fue el 2012 para la empresa. Bueno, primero, ante todo, muchas gracias. El balance es altamente positivo. Hemos tenido un excelente año en ventas y también un excelente año en servicio. Atendiendo alrededor de 25.000 unidades de parque e incrementando nuestra capacidad de servicio, es decir, la cantidad de técnicos y posiciones de trabajo en casi un 23%, así que ha sido absolutamente positivo, acompañado obviamente por nuestros concesionarios que han hecho un gran esfuerzo para acompañar en servicio el nivel de volumen de ventas que hemos tenido en los años anteriores. Básicamente el secreto tiene que ver con el foco al cliente. No solamente desde nuestro lugar como marca, sino también los lineamientos y la estrategia que trasladamos y transmitimos a nuestros concesionarios. Y eso es lo que luego los clientes pueden ver cuando se acercan a nuestros servicios, ¿no? En primera instancia, desde servicio tenemos que acompañar el crecimiento en volumen de ventas. Esto ha significado para nosotros un parque de atención de casi 25.000 unidades en el 2012 y esperamos tener alrededor de 31.000 unidades en el 2013. Acompañando este incremento en el volumen, nosotros hemos incrementado nuestra capacidad de servicio casi duplicando la cantidad de bahías en cada uno de nuestros servicios, y esto ha incrementado también la afluencia de clientes. El principal objetivo nuestro en el área de postventa, en lo que hace a repuestos, es fidelizar al cliente en nuestros servicios y de esta manera incrementar en forma igualitaria la venta de repuestos, ¿no? Nosotros tenemos en este momento 15 concesionarios distribuidos en todo el país, y a los cuales hemos anexado 4 puntos de asistencia, así lo denominamos, uno en Salta, otro en Mar del Plata, un lugar de afluencia particularmente en la temporada estival, otro punto de asistencia en La Plata y otro punto de asistencia en Moreno, que es el concesionario Luzcar Volkswagen. Estos 4 puntos de asistencia están instalados o implementados en concesionarios Volkswagen, utilizando la capilaridad que tenemos, dado que formamos parte del grupo, ¿no? Parte del grupo Volkswagen. Audi Top Service tiene 4 pilares fundamentales. La apariencia de nuestros concesionarios, el conocimiento de nuestro personal, los servicios ofrecidos al cliente y los procesos esenciales de servicio Audi. Estamos convencidos que podemos brindar satisfacción a nuestros clientes si los procesos esenciales de servicio Audi se encuentran perfectamente implementados y tienen una base sólida. Pero nosotros como marca, y dada la alta exigencia de nuestros clientes y la alta expectativa, queremos seducir a nuestros clientes en servicio y fidelizarlos y deleitarlos cada vez que vienen. Y eso lo logramos especialmente a través de nuestro personal, con conocimiento y los servicios que ellos pueden ofrecer. A la vanguardia de la técnica no solamente tiene implicancia en lo que hace a nuestros productos. En nuestro espacio Audi Top Service en Pinamar, nuestros clientes tienen la posibilidad de tomar contacto con una de nuestras más vanguardistas tecnologías, que es Audi Ultra, con una carrocería de Audi A7 pintada de diversos colores en sus partes fijas y móviles, donde le mostramos a los clientes los diversos materiales y combinaciones inteligentes de materiales en una carrocería Audi. También tienen la posibilidad de tomar contacto con 2 capots, uno de Audi A3 de segunda generación y acompañando el avant-premier del Audi A3 con el capot del mismo modelo, donde pueden verificar los diferentes pesos que tienen los 2 capots, tratando con las nuevas tecnologías en lo que hace a carrocería de mejorar la performance de los vehículos. Pero Forsprung durch Technik significa también ser vanguardistas en servicio, y en nuestro caso significa utilizar nuevos sistemas que le permitan al cliente acceder más rápidamente y con fluidez a la información. Uno de esos nuevos sistemas es nuestro nuevo manual de servicio digital, que le va a permitir a los clientes acceder a su historial de servicio, independientemente se encuentre en Tucumán o en Tierra del Fuego, e independientemente se encuentre en otros países, con lo cual va a lograr no solamente evitar lo que teníamos en el pasado, los manuales de servicios impresos, pérdidas y no poder acceder tal vez a alguna garantía, también acceder en forma sistemática a su historial de servicios, ya que el asesor de servicios se lo puede trasladar vía sistemas o vía email. Y otro sistema también que estamos en proceso de presentación es el Audi e-Course Info, en donde los clientes de Audi A1 tienen la posibilidad de con solo tomar o captar una imagen del lugar del vehículo o de la función del vehículo que deseen conocer, a través de su iPad o de su iPod acceder a la función directamente y saber de qué se trata y tener una interacción con esa función para poder manejar activamente su unidad. Ya sabemos que hay mucho trabajo detrás de las estructuras de postventa y todavía nos queda mucho Audi en el programa del día de hoy. No te vayas, que hacemos una breve pausa y enseguida seguimos con mucho más Dossier Soluciones en Postventa. Repuestos originales Volkswagen. Concesionario oficial Fiat Armada, el servicio que su Fiat merece, excelencia en atención en todas las áreas. Concesionario oficial Fiat Armada, vos, antes que nada. Audi Lenken Devoto, 3.000 metros cuadrados de superficie, diseñados con las últimas novedades de la marca a nivel mundial. Descubra una nueva experiencia Audi. www.lenken.com.ar. Bremen Motors, concesionario oficial BMW y Mini. Bremen Motors. Concesionario Luxcar, venta de autos 0 kilómetros y usados, repuestos originales, mantenimiento a empresas y Express Service. Ya tenés tu Chevrolet, ahora cuídalo de la mejor manera. Collins, concesionario oficial Chevrolet. Trian S, concesionario oficial Ford, venta de 0 kilómetros y usados desde 1913. La opción Ford en zona sur es Trian S. Como te contamos en el bloque anterior, en el mes de marzo nos volvemos a meter a full en la postventa. Por eso en esta oportunidad acompañamos al taller a un Peugeot 207 Compact para conocer cuál es el plan de mantenimiento programado que delineó la terminal francesa. Lo conocemos a continuación. A Guillón, concesionario oficial Peugeot. Mi nombre es Carla Rey, soy recepcionista de postventa y hoy los invitamos a ver un servicio programado del Peugeot 207. Marcado por líneas suaves y redondeadas, el 207 Compact detenta un visual contemporáneo desarrollado en torno de la inconfundible estética, marcada por la gran toma de aire que abarca casi la totalidad del frontal. Esta boca, entrecortada por una barra de impacto frontal, aporta solidez al diseño. Otro rasgo característico es el conjunto óptico alargado que invade el lateral de la carrocería, evidenciando la mirada felina propia de Peugeot. Entre los faros, el emblema de marca se ubica en el frontal del capot, enmarcado por una herradura cromada. Su gran conjunto para golpes se eleva hacia un capot corto que une los laterales torneados. Los trazos de este aspecto frontal son comunes a toda la gama. Algunas versiones exhiben una rejilla de toma de aire color aluminio y faros antinieblas. El perfil y la parte trasera caracterizan las diferentes siluetas 207 Compact, afirmando la propia personalidad de cada una de ellas. Fabricado en la planta que posee Peugeot en la localidad bonaerense de El Palomar, cuenta con distintas versiones: el Active, nafta, 3 y 5 puertas, Allure, nafta, 3 y 5 puertas y HDI, 5 puertas, el Felin, nafta, 3 y 5 puertas y HDI, 5 puertas, el Felin Tiptronic, nafta, 5 puertas, el Griffé, nafta y 5 puertas. Además, se encuentra el modelo sedán en sus versiones Active, Allure, Felin, nafta y diésel, todos 4 puertas. En cuanto a su interior, el 207 Compact de Peugeot posee un diseño contemporáneo. La consola presenta una larga ondulación. El diseño del tablero contribuye a brindar sensación de espacio en las plazas delanteras. Su textura Diamond, moderna y dinámica, continúa sobre los rebordes de los paneles de puertas y participa en la percepción cualitativa y de refinamiento del ambiente. La guantera es espaciosa y ofrece por encima una bandeja donde colocar los objetos que necesitan tenerse a mano. Inspirado en el universo de las motocicletas, el panel de instrumentos del 207 Compact posee 3 relojes circulares en fondo negro o blanco, según versiones. La tipografía de los relojes recuerda a instrumentos de precisión. Todas las funciones de equipamiento son de fácil visualización y lectura. Las terminaciones inferiores y superiores también armonizan con el conjunto. La guantera, los paneles de puerta, la consola y las bases de los asientos tienen una textura característica para los vehículos de la marca. Presenta también toberas de aireación ribeteadas con un moderno embellecedor negro o gris y un frente central superior rodeado de un embellecedor con el mismo fondo. El tope de gama de este modelo puede ofrecer además butacas deportivas y revestimientos en cuero. Con respecto al equipamiento, posee tanto motor naftero como diésel para sus respectivas versiones, con cilindradas de 1360, 1398 y 1587 centímetros cúbicos, contando los 1.4 con 8 válvulas y los 1.6 con 16 válvulas. La alimentación es mediante inyección electrónica multipunto e inyección directa common rail en el caso del diésel. Las cajas de velocidades son las manual de 5 marchas y la Tiptronic de 4 relaciones. Esta solo disponible en la versión XT Tiptronic 1.6 de 5 puertas. Los frenos son a disco en la mayoría de las versiones y a disco ventilados en la versión XS, nafta 5 puertas y las tope de gama. Dependiendo de las versiones, posee ABS, airbag delanteros y laterales, faros antiniebla y alarma. En materia de confort, aire acondicionado, asiento rebatible, cierre centralizado de puertas, dirección asistida, encendido automático de luces, entre otros. Todas sus versiones poseen radio AM/FM con CD y MP3 y los tope de gama agregan entrada USB y kit de manos libres Bluetooth. La garantía del Peugeot 207 dura 2 años sin límite de kilómetros y los servicios programados deben hacerse al año o a los 10.000 kilómetros, sea lo que se cumpla primero. Los servicios comienzan cada 10.000 kilómetros, donde se realizan por un lado cambios de aceite y filtro, filtro de climatización, filtro de combustible y filtro de aire. Por otro lado, se realizan las denominadas operaciones sistemáticas, que consisten en la revisión de 28 puntos de control en todo el vehículo, arrancando por controles de distintos componentes del vehículo, como ser las luces, el freno de mano, la bocina, entre otros. Luego se controla debajo del vehículo la estanqueidad de los cárteres, motor y caja de cambios, el estado de los amortiguadores, los circuitos hidráulicos, rótulas, articulaciones y el escape. Luego se revisa alrededor del vehículo, controlando pastillas y discos de freno, estado y presión de los neumáticos, faros, escobillas y limpiaparabrisas, espejos retrovisores, vidrios y patentes. Por último, se procede a revisar bajo el capó los niveles de los distintos líquidos, procediendo a reemplazar el correspondiente, y se controla el estado de la batería, los circuitos hidráulicos y el estado de las correas. Cada 10.000 kilómetros se repiten estas operaciones, agregando cada 40.000 kilómetros el cambio de las bujías de encendido, cada 60.000 kilómetros el líquido de frenos y por último, cada 80.000 kilómetros, el cambio de la correa de distribución. Soy Mauricio Arminio, el jefe de taller de Peugeot Guillón. Estamos en este momento realizando un servicio de 10.000 kilómetros de un 207. Al finalizar el servicio, al cliente se le entrega una orden de reparación a la cual están las revisiones Peugeot. Así que el cliente puede verificar todos los trabajos realizados sobre el vehículo suyo. El objetivo de entregar las revisiones Peugeot a los clientes es para que verifiquen los puntos realizados sobre su vehículo y puedan controlarlos. A medida que el técnico va realizando el servicio, va completando la planilla técnica del vehículo. Fue un servicio programado del Peugeot 207 desde Guillón, aquí en Lomas de Zamora. Para mayor información nos pueden encontrar en www.guillonsa.com.ar. Momento de hacer una nueva pausa en el programa del día de hoy, pero no te vayas muy lejos, que al regreso completamos nuestra visita a Audi Argentina. Ya volvemos. Repuestos originales Volkswagen. Forcam, primer concesionario Ford en venta de camiones. Forcam es Ford Camiones. Volvé a elegir la excelencia. Clase. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Nuevo servicio postventa en Avenida Beiró 4764, Capital Federal. Perú Automotores. Servicio altamente capacitado. Personal premiado por Toyota Argentina. Perú Automotores. We got the afternoon. Wincar Motors, donde tu Hyundai es más Hyundai. Wincar Motors, concesionario oficial Hyundai. www.wincarmotors.com.ar. Libertador Automóviles, concesionario oficial Honda, Avenida Libertador 3116, Palermo, Avenida San Martín 6500, Villa Devoto, Postventa, Pareja 3449, Villa Devoto. Chatel, concesionario oficial Peugeot, venta de autos 0 kilómetros y usados, servicios, repuestos y accesorios. Audi trabaja para ofrecer un servicio acorde a su nombre y juntos conocemos qué hay detrás de un servicio oficial premium. Audi Argentina, estilo dossier, segunda parte, no te lo pierdas. Nuestro depósito principal de repuestos se encuentra en Pacheco. Compartimos nuestra logística con el resto de las marcas del grupo Volkswagen. Y en el caso de los concesionarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires, reciben los envíos de repuestos 2 veces al día y los concesionarios del interior los reciben diariamente. Hoy contamos en nuestro depósito de repuestos con alrededor de 20.000 ítems y tenemos un grado de servicio, es decir, la cantidad de piezas que entregamos a nuestros concesionarios en función de lo que ellos solicitan, de alrededor del 90%. El personal de logística es el mismo para todas las marcas del grupo. Lo que sí tenemos personal de campo diferente. Nosotros tenemos una atención personalizada en cada uno de nuestros concesionarios y tenemos nuestros propios zonales, nuestros propios responsables de repuestos en cada uno de los concesionarios. En este momento para el grupo están trabajando alrededor de 80 personas dentro del depósito. Son las personas que hacen el movimiento y la logística principal. Pero luego, detrás de eso, hay un grupo de casi otras 80 personas trabajando en lo que hace a pedidos, locación, desconsolidación de contenedores ingresantes o de envíos aéreos ingresantes. Es decir, estamos hablando de casi 160 personas, sumadas estas a las personas que realizan la logística y el envío de las piezas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con nuestro transporte. A partir del año 2012, nosotros tenemos 2 canales de capacitación. Un canal de capacitación tiene que ver con la capacitación a distancia. Nosotros tenemos nuestro Audi Training Online, que es nuestra webpage, en donde cada uno de nuestros técnicos tiene que llevar adelante toda su capacitación inicial con diferentes tests. Algunos de ellos son online y otros son en forma presencial en nuestro centro de capacitación, en nuestro Audi Training Center, también situado en Pacheco, en donde además de los test llevamos adelante capacitaciones presenciales que tienen que ver con nuestros técnicos de diagnóstico, nuestros asesores de servicio y también con nuestros técnicos mecánicos y particularmente el uso de los nuevos sistemas a implementar en servicio. Nuestro principal objetivo para el 2013 es continuar trabajando en los procesos esenciales de servicio, en su asentamiento en cada uno de nuestros concesionarios, continuar con nuestro incremento de la capacidad de servicio para darle atención a los excelentes volúmenes de venta que hemos tenido en los últimos años y particularmente trabajar exhaustivamente en la capacitación de nuestro personal. Estamos convencidos de que el principal foco de éxito que podemos tener para el año que viene, para este año, es la capacitación. Nuestro personal tiene que estar altamente capacitado acompañando la tecnología aplicada no solamente en los vehículos sino también en los sistemas. Bueno, Diego, antes que nada quería agradecerte la atención, contarnos para nuestros televidentes un poquito los secretos de la postventa de Audi y próximamente invitarte a seguir desarrollando un poquito más de cerca cada uno de estos valores que estuvimos hablando hoy en la entrevista. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, a ustedes. Creo que el principal foco de éxito ha sido nuestro foco, específicamente en los clientes. Y nada, desearles a ustedes un exitoso 2013 y esperándolos para una nueva reunión y contarles cómo va nuestro área. Momento de hacer una brevísima pausa, no te vayas lejos que al regreso te traemos una nueva entrega de Los Dueños de la Historia Imperdible. Ya volvemos. Repuestos originales Volkswagen. Audi Lenken Devoto, 3.000 metros cuadrados de superficie, diseñados con las últimas novedades de la marca a nivel mundial. Descubra una nueva experiencia Audi, www.lenken.com.ar. La mejor experiencia Chrysler, vivila en Autodrive, concesionario oficial. Más de 1000 metros cuadrados al servicio de tu vehículo, www.autodrive.com.ar. En Clama te brindamos el más completo servicio para tu Renault. Carrocería, mecánica, Renault Minuto, repuestos y accesorios. Una empresa, toda la postventa. Clama, concesionario Renault, www.clama.com.ar. Tu próximo 0 kilómetro te espera en Guillón, concesionario oficial Peugeot. Planes de ahorro, financiación en pesos, servicio de postventa. No lo dudes más, tu mejor opción está en Zona Sur y es Guillón. Concesionario Luxcar, venta de autos 0 kilómetros y usados, repuestos originales, mantenimiento a empresas y Express Service. Ya tenés tu Chevrolet, ahora cuídalo de la mejor manera. Collins, concesionario oficial Chevrolet. Forcam, primer concesionario Ford en venta de camiones. Forcam es Ford Camiones. Finpex, productos de freno. Nissan Prana, servicio técnico modelo para una marca líder. www.nissanprana.com.ar. En este bloque llevamos a tu pantalla Los Dueños de la Historia, sección donde analizamos la vida y obra de los pioneros que dejaron una huella imborrable en el mundo automotor. En esta oportunidad conocemos quién fue el creador de la marca Fiat. Mirá. Como la mayoría de las marcas que trascienden la popularidad, se hacen camino al andar y logran notoriedad con el paso de los años, y generalmente tiene entre sus mentores a muchos actores. Pero claro, uno solo, llegado el caso, pasa a ser un emblema indiscutible y una asociación personificada inequívoca con el mismo éxito. 2 siglos atrás, en Villa Perosa, un pequeño poblado de Turín, en Italia, nace Giovanni Agnelli, hijo de Eduardo y Aniceta, hijo de la clase acomodada y próspera de la época. Este logro, si se quiere, en gran medida se relaciona al negocio de criar gusanos de seda que, manejado por su padre, le permitió a la familia comprar la casa del conde Piccone della Perosatio a sus herederos, y estudiar en el Colegio San Giuseppe en sus primeros pasos a Giovanni. Este fue el paso previo a su carrera militar en la Academia de Módena y la Escuela Militar de Pinerolo. Al egresar de sus estudios, el cargo de teniente de caballería no lo vinculaba en lo más mínimo con el mundo automotor. Por ese entonces, es destinado a Verona, y Clara, su mujer, siguiéndole los pasos, le da a su primera hija, Caterina. Solo su fuerte deseo de amigarse con las artes mecánicas podían ser el epílogo de su novela. Cuando todavía no llegaba a los 20 años de edad, en 1884, conoció a Galileo Ferraris en la Exposición Universal de Turín, y tal vez comenzó a despertarse sus inquietudes contemplando los mejores avances de la época. Obstinado, como la mayoría de los exitosos, decidió montar su propio laboratorio en el sótano donde habitaba bajo el Palacio de Verona. Aquí trabajó e investigó el motor de explosión y consolidó además su relación con el profesor Enrico Bernardi, ingeniero y pionero en el automovilismo italiano. En 1892, año en que nace su segundo hijo, Eduardo, Giovanni, tras haber finalizado el servicio militar, regresa a su lugar de origen, Villa Perosa, decidido a dedicarse a la agricultura y su familia, modernizando su material agrícola para explotar las ya notables propiedades de las que disponía. Un dato curioso es que solo 3 años después es nombrado alcalde de su pueblo, logrando un mandato ininterrumpido hasta el día de su muerte. Sin embargo, Turín lo recibió con la premisa de comenzar a trabajar como socio de Luigi Storero, en una compañía de bicicletas reconocida en la ciudad. Las discrepancias con el propio Storero y su socio francés, Dion Bouton, hicieron tomar fuerzas a la decisión de crear una industria italiana propia sin necesidad de depender de una empresa extranjera. Se puede afirmar que la Exposición Universal de París, en 1889, le permite dar el gran salto. Giovanni, que desde su llegada a Turín se codeaba con la aristocracia local, se acercó al conde Emanuele Carlo Cagerano de Bricherasio, quien buscaba socio para fundar una empresa automovilística. Así fue como el empresario le ofreció un negocio que luego daría lugar a su hegemónico imperio. El 1 de julio de 1899 se funda la Sociedad Italiana para la Construcción y Comercialización de Automóviles en Turín, y Giovanni aparece como secretario del Consejo de Directores, unos días más tarde, de la fábrica italiana Automobili Torino. La idea de bautizar a la empresa con las siglas Fiat corrió a cargo de Aristide Faccioli, ingeniero de la recién creada empresa y director técnico de la misma. Tanto era el poder de decisión de Agnelli en la empresa que Faccioli fue sustituido por su administrador delegado, Giovanni Enrico Marchesi, a 2 años del nacimiento de Fiat, por sus constantes desacuerdos. Y tanta fue la visión y la importancia en el desempeño de Giovanni Agnelli, que fue presidente del grupo Fiat desde 1920 hasta mayo de 1945, momento en que da un paso al costado cuando su salud ya no era la mejor. Los primeros pasos de la próspera Fiat ya estaban dados cuando en diciembre de ese mismo año de su alejamiento, fallece en la mismísima Turín. Agnelli se fue dejando un apellido marcado en Fiat, ya que además de su obra en la firma, también dejó una dinastía familiar que continuó con la dirección de la empresa por muchos años más, principalmente de la mano de su nieto, Gianni Agnelli. Hoy Fiat, sin dudas, es uno de los más importantes grupos industriales italiano y fabrica en el mundo no solo vehículos de turismo, sino también comerciales. Más allá de distinciones como el premio al vehículo del año en Europa conseguido 9 veces entre 1967 y 2008, son miles de personas las que se emplean en sus fábricas en todo el mundo y millones los usuarios de la marca. Giovanni Agnelli se catapultó como uno de los baluartes históricos de la firma Fiat, y para Dossier es un mérito más que suficiente para ver en él a otro de los dueños de la historia. Como siempre, quiero invitarte a que estemos conectados y contactados durante la semana mediante nuestras redes sociales. Podés buscarnos en Facebook, seguirnos en Twitter o visitar nuestro canal de videos en YouTube. También podés ingresar a nuestra página web oficial en dossiertv.com.ar. Ahí vas a poder ver todos nuestros programas online y contactarte con la producción. Ahora es momento de hacer la última pausa del programa del día de hoy. No te vayas, que al regreso una nueva entrega de Dossier Taller. Ya volvemos. Repuestos originales Volkswagen. Estrian S, concesionario oficial Ford. Excelencia en servicio y atención al cliente. Desde 1913, la opción Ford en zona sur es Estrian S. En Clama te brindamos el más completo servicio para tu Renault. Carrocería, mecánica, Renault Minuto, repuestos y accesorios. Una empresa, toda la postventa. Clama, concesionario Renault, www.clama.com.ar. Citroën Jambor, calidad de servicio, venta y postventa. Repuestos y accesorios originales. Excelencia en atención. Nissan Prana, servicio técnico modelo para una marca líder, www.nissanprana.com.ar. Serra Lima, concesionario oficial Ford, Avenida Córdoba 3100 y Avenida Rivadavia 2001, Capital Federal. Finpex, productos de Frenov. Último bloque del programa del día de hoy. No podía faltar nuestra sección Dossier Taller. Como siempre, analizamos un nuevo componente de nuestro vehículo para conocer cuál es su funcionamiento y su correcto mantenimiento para que conserves tu auto en óptimas condiciones. Lo vemos a continuación. Climatizar el habitáculo no solo tiene que ver con el verano y el confort. Si bien generalmente lo relacionamos con el aire acondicionado en esos días en que el calor sofoca, mantener el interior del vehículo a una temperatura agradable es también sinónimo de seguridad, ya que evita estados de somnolencia que restan reflejos y hasta pueden terminar en un accidente. Cuando conectamos a toda potencia el equipo de aire acondicionado en nuestro auto, y aunque sepamos que el tanque de combustible baja un porcentaje de su rendimiento si el día es sofocante, no podemos prescindir de este importante componente. Nuestro país es cada vez más tropical, por lo menos en los grandes centros urbanos, y el aire acondicionado ya resulta poco menos que imprescindible. Pero el error que la mayoría comete es tener en cuenta el correcto funcionamiento de este componente solamente en épocas cálidas, ya que el aire acondicionado también se lo utiliza en invierno. Ayuda a desempañar rápidamente el parabrisas y a crear un ambiente fresco que en ocasiones puede evitar la somnolencia, como mencionamos al principio del informe, además de la posibilidad de brindar temperatura cálida en épocas invernales. Los equipos actuales son altamente complejos, pero también más eficaces gracias al auxilio de la electrónica. El sistema de la climatización del habitáculo en los autos modernos es un equipo de precisión controlado por medios electrónicos. El aire acondicionado es solo una parte de la instalación, aunque trabaja en conjunto con los restantes subsistemas para entregar en todo momento caudales de aire a la temperatura deseada por el conductor. Son cada vez más los modelos equipados con el llamado SC, siendo su traducción control climático electrónico, controlado por microprocesador, donde se mantiene la temperatura deseada en el habitáculo con independencia de la temperatura exterior. Los equipos son sofisticados e incluyen pantallas de cristal líquido, donde aparecen los valores de la temperatura del habitáculo y hasta se puede elegir un valor determinado para cada plaza del vehículo. También hay pequeños compartimientos refrigerados en diferentes modelos donde podemos conservar bebidas y alimentos e incluso medicamentos que necesitan frío permanente. La producción industrial de acondicionadores, entendidos en el sentido moderno, es decir, la utilización de un ciclo frigorífico de compresión, es relativamente reciente. En efecto, el primer acondicionador de aire para uso doméstico fue introducido en el mercado de los Estados Unidos por General Motors en 1926, mientras que los primeros acondicionadores para autos no aparecieron hasta 1940, instalados en modelos de la marca Packard. Estos acondicionadores procedían de los aparatos domésticos con las modificaciones necesarias para su adaptación a los vehículos. Sin embargo, la difusión de los acondicionadores para los autos a nivel mundial solo se ha producido en los años 70, porque hasta entonces únicamente se aplicaba mucho en los autos norteamericanos, principalmente los de lujo, como los Cadillacs. Téngase en cuenta, por ejemplo, que los autos japoneses recién comenzaron a tener equipos de aire acondicionado en 1968. Ahora sí, comencemos a hablar sobre el mantenimiento que debe recibir el aire acondicionado de un vehículo. Desde el equipo de aire acondicionado más simple hasta el más complejo, hay tareas de mantenimiento que les son comunes. Por ejemplo, controlar que el sistema esté completamente cargado con el fluido refrigerante, que en los autos de anteriores generaciones es el R12 Freon y que ahora es el R134A, que dicen que es más ecológico, aunque esto no es verdad. Lo que sí podemos decir es que los fluidos no se pueden intercambiar entre los sistemas viejos y nuevos porque se dañarían. Como el sistema va perdiendo pequeñas cantidades de fluido a medida que se lo utiliza, es conveniente revisar su carga una vez al año en un taller especializado que utiliza equipo específico. Cuando constatamos que el sistema no arroja suficiente aire frío, por lo general ello es señal que hay que recargar fluido. En el taller se examinan los tubos flexibles del refrigerante y las abrazaderas, principalmente en busca de daños por fricción. Se vacía la instalación y se la rellena con el fluido apropiado, que como ya hemos señalado puede ser el R12, el R134A u otro con alguna mezcla especial y que reciba otras denominaciones. En los talleres identifican rápidamente cuál es el fluido que tienen que reponer. También es posible que tengan que cambiar el filtro especial en el dispositivo deshumidificador, también llamado secador, lo que incrementa el precio en el trabajo, aunque no considerablemente. En el taller, asimismo, se verifica el buen funcionamiento de los ventiladores eléctricos del condensador, que va situado adelante del radiador de agua, y la limpieza de su panel. Esta tarea también la puede ejecutar el propio automovilista proyectando un chorro de agua de una manguera desde el interior hacia afuera. El chorro también atravesará el núcleo del radiador de agua del motor. El goteo de agua hacia el pavimento que vemos cuando el equipo de aire acondicionado está en funcionamiento es completamente normal y es debido al fenómeno de la condensación de la humedad del aire que pasa por las aletas del evaporador del sistema. En nuestro próximo encuentro, seguiremos analizando el aire acondicionado de tu vehículo. Esto fue Dossier Taller en Dossier Soluciones en Postventa. Y de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Queremos agradecer a Lenken, concesionario oficial Audi, por abrirnos sus puertas y permitirnos realizar el programa desde aquí, y a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la próxima semana a esta misma hora. Cuídense mucho. Hasta entonces.